Este especial de Halloween se llama Jelly Jam Gacha Life, el lado oscuro de Mickey Mouse. Que empiece el juego. Hola. Soy Velo. Y estoy huyendo del bosque oscuro con Nina, Rita, Gumo y Hongo. No puedo creer que mi personaje favorito de la infancia, Mickey Mouse, tuviera una bestia interior aterradora, que se hace llamar Monstruo Mouse. Te preguntarás de qué estoy hablando. Bueno, déjame contarte todo lo que pasó para calmarme. Miedo, Gumo. Era solo el viento. ¡Ya lo sabía! ¡Ah! ¡Oye! ¡Vamos a contar historias de miedo! ¡Yo! Era una noche tormentosa. Unos simpáticos niños se habían reunido para tomar el té. Uno de ellos cogió la tetera y empezó a servir el té, pero de la tetera salió... ¡Salió! ¡Nada de nada! ¿Tú crees que eso da miedo? ¿Tomar el té sin té? ¡Me tomas el pelo! ¡El horror! Yo puedo hacerlo mucho mejor. ¡Preparaos para gritar! Una noche, de debajo de la tierra salió... el brazo que no podía morir, seguido por... la cabeza que no podía morir. Y después, el cuerpo entero que no podía morir. ¡Ay, qué divertido! Anoche oí un susurro que salía de la maleza. Entonces vi una extraña sombra y escuché una fuerte respiración. Se hizo cada vez más fuerte y eché a correr. Tropecé con un enorme monstruo que jadeaba y gruñía, cubierto de babas verdes y pegajosas. Y luego el monstruo desapareció. Pero sigue estando ahí fuera. ¿Queréis otro jelly manzana? Voy a buscar la caja. Parece que Gumo vio un monstruo de verdad. ¿Qué haríamos nosotros si nos ocurriera eso? O cuando nos ocurra. Ese monstruo sigue por ahí fuera, jadeando, gruñendo y dejando babas verdes y pegajosas. ¡Ay! Ese ruido venía de las tiendas. ¿Cómo no tendría que haber vuelto ya? ¿Cómo? ¡Vuelve! ¿Puedes oírme? ¡Cómo! ¡Vuelve! ¿Puedes oírme? ¡Ay! ¡Que alguien vaya!
allá a buscar a Gumo. ¿Algún voluntario? Yo soy muy pequeña. No pienso ir solita. Vamos, es nuestro amigo. Ve tú, entonces. ¿Eh? Tú primero. 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 ¿Dejamos así nuestras cosas? ¿O las pisotearía alguien mientras arrastraba Gumo? ¡Ah! ¡Huellas! ¡Son pegajosas! ¡Como las del monstruo de Gumo! ¡Corre! Buscar a Gumo. Sabemos que no hay nada que temer, excepto las huellas verdes y pegajosas y aquellas extrañas sombras. ¡Corre! Jamás abandonaría a un amigo. ¡Está bien, monstruo! ¡Gumo es mi amigo! ¡Y pienso ir a buscarle! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Iremos a buscar a ese monstruo y rescataremos a Gumo! Al menos intentaremos sacarle de su estómago. Tienes razón. Finalmente lo encontramos. ¡Gumo! ¿Dónde estabas? Creímos que habías desaparecido.
desaparecido porque he seguido al dodo por el bosque para recuperar las 10 manzanas. Y fui acompañado por el famoso ratón Mickey Mouse. Así es. Y no se preocupen, estuvo en buenas manos conmigo. Oh, muchísimas gracias, señor Mickey. Si no fuera por usted, Guma ahora sí estaría muerto. Jeje, o vamos, si no ha sido nada. Menos mal que no te devoró el monstruo. ¿Qué monstruo? Ese que jadea, gruñe y deja unas babas verdes y pegajosas. No había ningún monstruo. Me lo inventé todo. Me alegra que todo vuelva a ser normal. Espera, la luna está muy brillante. Oh no, cuando la luna brilla bastante, mi bestia interior aparecerá. Debo controlarlo. No estábamos contando historias de miedo. Pero hay huellas verdes y pegajosas. Debí de pisar unas frutas de planta, moco. Oh no, está volviendo a ocurrir. ¿Ahora sí creéis en las leyendas? Pero, aquí, ¿quién es usted? ¿Y por qué se apoderó del control de Mickey? Soy el monstruo que suelta babas verdes y pegajosas. Y si no corren, iré a por ustedes y me los comeré. Así que será mejor que corran ahora o de lo contrario. Morirán. Jajaja, sigan corriendo porque si se detienen, los atraparé y me los comeré. Oye, tú. Sí, tú, el que me está viendo ahora mismo. Escúchame muy bien. Yo sé que estás mirándome. Yo sé cómo te llamas. Escucha todo lo que te diré a continuación. Todo el mundo piensa que yo solo soy un personaje ficticio de una caricatura que es para niños. Pero eso no es cierto. Yo siempre fui real. Yo siempre he existido. Lo que pasa es que yo era un hombre normal, común y corriente como tú. Hasta que la muerte se llevó mi alma al infierno. Y quedé atrapado en este cuerpo del ratón Mickey Mouse para el resto de mis días, buscando venganza contra los que me hicieron daño. Pero yo solo soy un demonio encarnado del infierno. Yo solo quiero hacer sufrir a los demás, y darles horribles pesadillas. Pero solo dime una cosa. ¿Esto es lo que realmente quieres? ¿Te gusta la sangre? Pronto tu cabeza y la de tus amigos serán mías. Si le dices a alguien de mi existencia y de esto, iré a por ustedes y les mataré. No crean que te escaparás con vida. Ninguno se ha podido escapar de mí. Y seré la peor pesadilla del mundo. Recuerda esto. Solo no le digas a nadie, o de lo contrario. Bueno. No quisiera arruinar la sorpresa. Y así fue como ocurrió todo esto. La...
Estoy ya escondido en mi casa con mis amigos, esperando a que esa cosa se vaya. Solo espero que mi mejor amigo Mickey al día siguiente se recupere y vuelva a su estado normal, porque él no merece estar en esa bestia por las noches. Mina me dijo que buscara una forma que lo regresara a la normalidad. Yo lo acepté y ella se fue. Una vez que ella se fue a su casa, nos mantuvimos tranquilos sabiendo que Mickey Mouse pronto volverá a ser el mismo.